Muchas gracias, señorías. Gracias, señores y señoras. Como hemos podido escuchar a nuestros compañeros, hablar sobre la obesidad y la diabetes es un gran problema y una preocupación para el Estado español. Y ahí están las cifras, que no ahondaremos mucho en ellas, ¿no? Son cifras preocupantes y que van en aumento y, por tanto, tenemos que empezar a desarrollar mecanismos necesarios que tengan como perspectiva central la justicia alimentaria para todos y para todas, ¿no? Como una perspectiva interesante, en vista de implementar políticas públicas que atajen directamente a estos problemas que estamos señalando con la obesidad y la diabetes. En esta proposición no de ley forma parte de esos pequeños pasos que debemos ir dando para poner en la agenda política el tema de la alimentación insana, cuyas causas no son individuales, sino estrictamente estructurales y sistémicas. Por otro lado, seguimos llamando también al diálogo a las diferentes organizaciones internacionales y de la sociedad civil, quienes llevan años trabajando en estas problemáticas. Y con todo ello, que votamos a favor, como ha comentado antes nuestra compañera, de esta proposición no de ley, añadiendo una enmienda de adición cuyos contenidos son los siguientes. Que se especifique, como se ha ido diciendo también, además de la cantidad de azúcares, sus derivados, como son la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la lactosa, la maltosa, etcétera. Además, que se agreguen en el etiquetado la frase que lo recomienda la OMS: una dieta óptima recomendada es el 5% total de calorías y un adulto sano no debe consumir más de 25 gramos, que es igual a 6 cucharadas de azúcar, y que se prohíba en el etiquetado la indicación de productos saludables a aquellos con elevadas tasas de azúcares en su composición. Y con esto, nada más y muchas gracias.